Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos acá en la Defensoría Penal Pública porque finalmente el órgano recurrió respecto del fallo que, recordemos, condenó a Emilio Berkoff a una pena de 5 años y 1 día. En el mes de marzo se efectuó el juicio en contra del ex estudiante de antropología que lo absolvió de los delitos de robo con intimidación e incendio reiterado, pero lo condenó por el porte de arma y municiones. Es por eso que fue condenado, sentenciado a una pena de 5 años y 1 día la Defensoría Penal Pública. Entonces se lo había anunciado, ya presentó este recurso ayer en el límite, en la fecha límite para poder hacerlo, este recurso que busca la nulidad del juicio, busca un segundo proceso para Emilio Berkoff, un recurso que se presentó en el máximo tribunal del país, es decir, en la Corte Suprema. Debe ser este tribunal el que conozca de este recurso debido a los argumentos que está presentando la Defensoría Penal Pública respecto a este fallo que catalogaron como prejuicioso. ¿Qué les parece si pasamos a revisar las palabras del defensor penal público, Jaime Pacheco, al respecto? Que es extremadamente prejuicioso, ¿ya? Y que se basa, como le digo, en aspectos que están proscritos a efectos de fundar una decisión de condena. Las condenas se dictan por los hechos que se cometen y no por las ideas que se profesan, digamos, ¿ya? Y en ese sentido nos parece que el fallo es flagrantemente atentatorio en contra del debido proceso, y por eso hemos recurrido ante la Corte Suprema. Piense usted que ya Chile el año pasado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por fallos de esta naturaleza. En el mes de mayo debería haber un pronunciamiento por parte del máximo tribunal del país respecto de este recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública, que, como se los explicábamos, busca que se realice un segundo juicio a Emilio Berkoff solamente por el tema del porte de arma y municiones, es decir, los delitos por los cuales él fue condenado. Emilio Berkoff actualmente se mantiene en libertad hasta que haya un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema. Mencionar además que en el caso de que la Corte Suprema revierta el dictamen del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, este juicio tendría que realizarse con una composición de sala completamente distinta, porque los tres jueces que formaron parte del primer juicio no pueden conocer de este juicio nuevamente. El cuarto juez que queda en Cañete, es decir, John Landero, él ya conoció de este caso durante la formalización y el proceso que se realizó tras su formalización en el Tribunal de Garantía de Cañete. Es por eso que tendría que buscarse una composición completamente diferente para el tribunal, en caso de que la Corte Suprema dictamine que debe realizarse un nuevo juicio en contra del ex estudiante de antropología. Nosotros, por supuesto, los detalles se los estaremos contando en nuestra edición central a las 21:15. Adelante, Priscila.